Bé, Martí, no sé si avui fa més mal el com que el què. Sí, segurament fan mal les dues coses, no? Perquè tal com havia anat els resultats de les jornades, sabíem que ha de guanyar avui, inclús abans, però sobretot després dels resultats, sabíem que ha de guanyar avui, doncs donàvem un pas molt important, ficàvem una distància molt important respecte a un rival directe com l'Olímpic i respecte a d'altres, i tal com s'està desenvolupant el partit, la veritat és que penso que és molt injust. No va a parlar de justícia perquè al final el futbol són resultats, però crec que no hem fet un partit futbolístic per perdre i al final l'acció hi ha un sac de banda que acaba en gol i un penal que és un mes de totes les que ens lliuren aquesta temporada, que som els empolgats en contra, bé, doncs et condiciona i en aquest sentit doncs, bé, penso que l'equip ha generat ocasions suficients, ha generat més ocasions que el rival. Crec que amb 0-0 i amb 0-1 estàvem sent superiors al rival. Després hem tingut un tram a la segona part on crec que també hem pogut associar-nos bé i poder arribar. Ens hem intentat acabar de definir o d'acabar les jugades, però crec que estàvem amb 1-1 com per endur-nos al partit. I ve la jugada del penal que ens ho trenca tot i penso que ho ha d'haver vist molt clar com per amb el que estem jugant aquí a l'estat, jugar un penal així. Res de definició, no sé si la primera part ha perdut una miqueta de mala llet. S'ha vist l'Olímpic força nerviós i a l'Olímpic segurament li han faltat definir millor les accions que he disposat a l'hora de l'aspecte ofensiu. Sí, sí, però això no s'escollés. La veritat és que hi ha hagut ocasions de diferents jugadors, hem tingut ocasions per avançar-nos al marcador inclús molt abans del 0-1, i al final això doncs no es decideix. El que sí que tinc clar és que l'equip estava proposant i generant situacions suficients com per trencar l'empat i posar-se per davant. En aquest sentit no hem parlat, que crec que el 0-1 era el premi que s'estaven fent les coses bé, més enllà d'aquest dia que l'Olímpic ha tingut una estona de la primera part on ha apretat, però crec que nosaltres quan ens hem asserenat de nou i hem tornat a tindre la pilota, cada vegada que tinguem la pilota no hi ha un criteri, penso que hem pogut fumar, no? Crec que el partit clarament l'hem pogut matar a la primera part, no ho hem fet, i ells molt ràpids s'han trobat amb un gol que els ha donat molta vida, i després crec que amb el 1-1 hem tingut la templança suficient com per tornar a tenir la pilota, com per tornar a agafar el comandament del partit, i en una acció crec que molt puntual, i que repeteixo l'avui tornada molt repetida, van anar que la canta un partit. Va fer més bé la victòria de l'Eldense contra l'Eldense o pot fer més mal la de Puyol? No, evidentment fa més bé la de l'Eldense per com es va donar i perquè al final continuem depenent de nosaltres mateixos. Hi queden 8 partits, ja sabem que hem de guanyar 3 i penso que guanyant aquests 3 estarem salvats, penso. A partir d'aquí crec que tot el que sigui dependrà de nosaltres. Al final hi ha uns quants que estan parlant de nostre, que segurament els que ja està la nostra situació. Em vaig emprenyat perquè avui tenim una oportunitat molt bona, tal com s'ha posat el partit en 0-1. Crec que l'hauríem d'haver matat tot perquè ho ha sabut dominar, però l'Olímpic ha apretat i repeteixo, crec que són dues jugades a pilota aturada, una jugada a pilota aturada que es posa en el partit i després un penal que repeteixo que el vull veure, però que les alçades amb el que ens estem jugant. En tot això del programa, suposo que hem de jugar, que les jugades estaven perfectament a les dents, els serveis davant de Mendoza, que són tot populars, i no estic fastidiós a mi s'ha d'encaixar un gol d'aquest tipus. No l'hem sort defensar bé. Molt perquè l'hem treballat, molt perquè hem treballat per defensar-lo i bé, hi ha hagut un parell d'errades en l'acció que bé, doncs que al final també l'encerra el rival, la veritat és que ho fa molt bé això i no hem sabut defensar prou bé, però estava treballat i evidentment responsabilitat meva perquè potser hauríem d'haver treballat d'una altra manera. I ara quan anem a jugar el penal, perquè les seves paraules de Lluís que no compartis massa la decisió de col·legiar-la. No, no sé, simplement la vull veure repetida. He parlat amb el jugador, amb l'Aleix, i diu que està fent força amb l'altre jugador i que la pilota li va a sobre, com que el criteri amb les mans no està clar, i no ho dic per al partit d'avui, sinó per les altres setmanes passada, el mateix, ens posen un jugador en 2 minuts per 2 accions, on encara a mi ningú m'ha explicat quin és el criteri real de si hi ha mans o no hi ha mans. Per tant, doncs, bé, jo l'únic que dic és que és un penal que pot cantar moltes coses, que penso que s'ha d'estar molt segur, amb un arbitratge que penso que més enllà d'aquesta decisió que vull tornar a veure i l'acció també del gol que m'agradaria tornar a veure, crec que ha sigut un arbitratge a molt bon nivell. Molt bé. Enhorabona per la victòria. Després del triomf d'avui, sabem més fer cada la segona B que la tercera.
Hombre, el triunfo de hoy es una maravilla, es un alivio para todos, es una fuente de energía tremenda, es una alegría inmensa, ¿no? Sobre todo, más allá de segunda o tercera, es para estar orgulloso. Es decir, yo podríamos haber perdido, empatado, pero estoy orgulloso de nuestro equipo. Entonces, yo estoy convencido de que vamos a mantenernos en segunda B, lo sé, estoy convencidísimo. Pero necesitamos el apoyo de todos y que todo el mundo sepa que es muy difícil, que esto no es nada fácil, que enfrente tenemos un equipazo que aunque no lo parezca o aunque no lo pueda parecer, es un gran equipo y ganarles como les hemos ganado tiene muchísimo mérito, así que estoy orgulloso. Estoy orgulloso independientemente de la categoría en la que estemos al final de temporada. El encuentro empezó con todo en contra para Olympic, con la lesión de Julio, el gol del equipo catalán. ¿Cómo argumenta o cómo explica que finalmente pues, el equipo se capaz de revertir esa situación y que todo fuese para bien? ¿Para? Hombre, es verdad que se nos ha puesto mal el partido con la lesión de Julio, nos ha trastornado. Entonces, en ese periodo no hemos estado bien ubicados, hemos estado un poquito fuera del partido y ellos han estado mejor en esos primeros 15-20 minutos. Pero cuando ya nos hemos ordenado y cuando ya hemos entendido un poco a lo que teníamos que jugar, que es lo que habíamos hablado de la semana, el equipo ha estado muy bien. Era injusto irse con 0-1 al marcador en descanso, creo que habíamos hecho mérito suficiente como por lo menos para gastar empate. Y se ordena y se ajusta un poco todo pues en el descanso. En el descanso haciéndoles ver que si cuidamos los detalles y que damos importancia a pequeñas cosas, el partido va a caer de nuestra parte. Entonces, bueno, lo hemos hecho así y afortunadamente pues el partido ha sido para nosotros. Las formas de la victoria de hoy, digamos que se contrapone, no hacen olvidar el golpe moral de la pasada semana. Yo insisto que para mí el partido español fue un accidente. Creo que todo empezó a salir mal desde el primer minuto prácticamente. Y después nos fue muy difícil ya meternos en el partido, pero analizamos el partido, corregimos errores y para mí tenía la sensación de que había sido un accidente. Porque el equipo, por lo menos estando yo de entrenador, no había tenido ninguna queja en absoluto de nada, de su comportamiento, de su orgullo, de su profesionalidad, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un accidente y así lo hicimos entender, corregimos los errores y creo que hasta nos fue bien darnos cuenta de que tenemos que cuidar pequeños detalles para llevar los partidos. ¿Qué le he dicho al colegio para que lo expulsara? Bueno, nada, es una falta que le hacen a Rubiato, que la pita en contra y le reclamo esa falta, en línea de avisa, me amonesta y yo le digo que vale, que sí ha molestado, pero que es falta. Pero lo digo, lo prometo, o sea, con este tono de voz con el que estoy, ya digo, vale, estoy amonestado, pero es falta. Con este tono, y pues me decide expulsarme, pero ya le he pedido disculpas y nada más, no puedo hacer nada más. Yo creo que estamos excesivamente vigilados, estamos mirados con lupa. Yo creo que nosotros no somos los importantes en el juego es lo importante, dentro, lo que pasa dentro, nosotros no creo que seamos tan importantes, entonces, bueno, nada, pues lo tendré que aceptar. Y quería preguntarle también por el rol en estos momentos de Javi Navarro. Hace tres jornadas, si recuerdo mal, comentó que contaba por igual con los tres delanteros, con Samu, con Rubiato y con Javi. Pero atendiendo a los números, parece que Javi ha pasado de ser el delantero titular a ser el tercer delantero. Bueno, Javi, desde mi llegada a los tres primeros partidos fue titular, todos ellos, gozó de oportunidades y llegó un punto que yo creía que había que darle nueva energía, llamémoslo así, caras nuevas en la delantera. Aposté por Samu, salió bien, hoy he probado con Borja y eso es la prueba de que confío en los tres, de que los tres quiero que tengan su oportunidad porque los valoro los tres. Entonces, Javi ha tenido sus oportunidades, Samu también, ahora Borja también. Bueno, pues lo bueno es que los tres están disponibles y confío en ellos. De hecho, hoy los tres estaban en la convocatoria, que no es habitual tener a dos delanteros en el banquillo. Y yo pues he querido premiar ese buen trabajo de Javi Navarro durante la semana, convocándolo. Y bueno, al final igual no ha salido por el tipo de partido que se ha dado, pero confío en él y así se lo he dicho. ¿Qué pasa en improvisación en la defensa con la lesión de Julio? Sí, nos ha tocado recomponerlo como hemos podido. Confiaba mucho en Mendoza, pese a que no sea su lugar habitual de trabajo, digámoslo así, pero confío mucho en él. Sé que ante las dificultades nos puede dar esa dosis de experiencia que tiene. Y bueno, Alexis, pues creo que también había jugado alguna vez en esa posición y creía que era lo más oportuno.
y bueno, la verdad es que nos ha salido bien, pero durante 10-15 minutos hemos estado desubicados. No sé si has valorado un poquito la posible cancelación de Julio, porque el problema en su caso es el único específico que hay en esa posición. Sí, parece un poco más importante, tenemos que esperar a ver mañana qué tal, pero parece un poco más importante la lesión de Julio que la de Cid, porque igual parece ser que no es nada grave. Pues sí, es un problema porque Julio es el único lateral específico que tenemos, pero bueno, vamos a esperar qué es lo que tiene, y si no pudiera estar en un tiempo próximo, pues buscaremos soluciones y seguro que lo haré. Semanas atrás veníamos hablando que los goles en Tondo cruzaban mucho el Udi, y también se suele decir que cuando me marquen, o sea, es muy fastidiado que te marquen justo antes del descanso, pero en este caso no sé si ha venido mejor que llegar al descanso. Hombre, a ver, nos hemos tenido una relación de... Es un poco injusto, ¿no? Que cuando mejor estaba el equipo ha recibido ese gol, y en el descanso, pues bueno, hemos hablado que había que seguir creyendo. Nunca se sabe si es bueno o malo, ¿no? Yo creo que el descanso, lo que hemos tenido en el vestuario dentro nos ha ido bien, nos ha ido muy bien, y yo creo que hemos salido con una energía muy buena y convencidos de que podíamos darle la vuelta al marcador. Quizá, va teniendo nosotros el descanso, porque el partido estaba en un momento muy extraño, con una situación complicada con algunos jugadores. No sé cómo se ha vivido todo eso durante el encuentro. Bueno, son cosas de fútbol, son cosas de cuando las cosas van mal, pues la gente se altera, y bueno, hay mucho corazón aquí, hay mucho sentimiento, estamos en una situación difícil y bueno, pues no quiero justificar a nadie, no sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero bueno, no le queremos dar mayor importancia. Seguro que hemos recibido un apoyo inmenso de la afición, creo que se han dado cuenta de qué es lo que hace falta. Así que por un caso aislado tampoco lo quiero valorar, ni sé exactamente qué ha pasado, pero no le doy mayor importancia. ¿Qué significan estos tres puntos, más allá de lo que se trata? Pues significa seguir convencidos y creyendo en nuestras posibilidades, seguir creyendo en el trabajo que se hace día a día, en seguir confiando que lo vamos a sacar. O sea, creo que la victoria de hoy, yo estoy muy contento con los partidos que ha hecho el equipo, sobre todo en casa. Yo creo que los cuatro partidos hemos sido superiores al rival y seguimos en esa línea, y quiero que los jugadores entiendan que siguiendo en esa línea seguro que nos va a dar resultado. Yo creo que la afición ha estado inmensa y creo que todos juntos estoy convencidísimo que lo sacamos. La jornada no ha sido del todo positiva, pero teniendo en cuenta la victoria, pues supongo que un pasito más cerca del objetivo. Sí, la verdad es que los resultados, respecto al de Olot, no han sido positivos. El de Mestalla y el de La Pobla esta mañana, el de Mestalla Levante, un partido que está llegando un poco extraño, la verdad. Valencia, no sé si entendió lo que se estaba jugando o no lo sé, un poco extraño el partido, la verdad. Y el Levante se llevó los tres puntos y esta mañana pues tampoco era favorable hacia nosotros, pero bueno, yo creo que eso nos ha dado todavía más coraje, más entender que había ganado el partido, y así que pues doblemente orgulloso, porque bueno, ante una situación difícil, el equipo ha salido a atacar. ¿Al final se ha completado la semana de fallos? Sí, yo ya así lo dije en la transmisión del primer día, que para nosotros no cambiaba nada, que era una semana más de trabajo, bueno, que de buen ambiente, de disfrutarlo, de por qué no, de tener alegría en tu día a día, es muy bueno, pero con unas normas muy estrictas que cumplir, las hemos cumplido, así que el equipo ya ha visto la respuesta que ha dado, que bueno, hemos estado peleando hasta el último segundo, hasta el último balón, con lo cual la semana ha sido como cualquiera. No me refiero a que continuado con la fiesta. Sí, bueno, pues mira, ayer se quemó la semana en las fallas y hoy pues, hemos ganado tres puntos y bueno, sobre todo que al aficionado se le quede la sensación de orgullo hacia su equipo, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. O sea, los resultados pueden ser buenos, malos o regulares, pero que tú te sientas orgulloso de tu equipo, yo creo que eso no tiene precio. O sea, para mí es lo que yo trato de trasladar tanto a mis jugadores como a todo mi alrededor, ¿no? La verdad es que estamos viendo un ambiente en la Murta y una implicación de la afición que hacía mucho tiempo que no se veía, temporadas atrás incluso, y supongo que eso también es por el estilo que está teniendo. Sí, el equipo. Yo creo que estamos dando mucho al aficionado. Creo que la afición está viendo un equipo intenso, un equipo atrevido, un equipo valiente, un equipo con coraje, un equipo que quiere salir a ganar los partidos, y bueno, pues, yo creo que están premiándolo, porque los cuatro partidos nos han aplaudido al final del mismo, con lo cual, bueno, yo creo que estamos ayudando a que la gente se enganche con nosotros. Primer gol de la temporada de Cifo, si no recuerdo mal.
Sí, Cifo es un jugador en el que yo creo mucho, tiene unas cualidades inmensas y creo que es una cuestión de, bueno, una cuestión de confianza. Él tiene que entender que esas cualidades le tienen que dar para dar mucho rendimiento, y yo se lo hago casi cada día y bueno, yo estoy contento. Sí que es verdad que es un jugador que le cuesta tener un ritmo alto a los 90 minutos, pero lo estamos consiguiendo poco a poco, que dé cada vez más, y bueno, pues hoy ha metido gol y pues encantado. Hablaba el entrenador del Hospitalet que necesitaba ver las dos acciones, tanto la del gol, el primer gol por ese balón en el área, y la del penalti que marcaba Rifa. No sé cómo lo has visto tú. Bueno, a mí el penalti me parece clarísimo. Yo veo una mano que se despega sin mucho sentido, con lo cual el penalti me parece clarísimo. El primer gol yo es que no he visto absolutamente nada. Pero bueno, no sé si nos ponemos así a mirar, aquí ha habido unas cuantas cosas y yo no he dicho nada durante muchos partidos. Todos sabemos de lo que estoy hablando y yo nunca he dicho nada. No quiero hablar del árbitro. No lo he hecho cuando nos han perjudicado de manera muy, muy clara, y no lo voy a hacer ahora porque yo no sé qué es lo que ha pasado, pero no he visto nada extraño en el penalti. El penalti sí que os puedo decir que yo lo he visto clarísimo, que había una mano que se ha despegado. Bueno. ¿Cómo se plantea la semana? ¿Qué agenda tiene el equipo? Nada, entrenamos mañana, todo normal, martes descansamos y el resto de días. Sí que hay una variación, que es el sábado entrenaremos en Olot, ¿vale? Saldremos muy pronto de aquí y entrenaremos en Olot para así, bueno, cenar allí y ya estar mejor, hacer un entrenamiento previo allí, antes que, es decir, rompemos la dinámica de todo. El gol encajado va a replantear de alguna forma la filosofía del equipo. Digo, porque es un gol donde parecía que digo que en la salida pierdo el balón y anteriormente había también un par de pérdidas que me den que a mí eso me da un susto. Bueno, yo creo que ese estilo nos ha dado el partido. Es decir, y ese estilo nos está dando mucho, por lo menos los cuatro partidos aquí en casa, ese estilo nos ha dado. Y sobre todo, yo me siento orgulloso de mi equipo. Entonces, esa jugada más que una cuestión de estilo es una cuestión de entender el juego. Creo que era el descuento y había que buscar una jugada, un balón largo para buscar una segunda jugada que Borja la peleara y sacáramos un córner o algo así. Creo que no hemos interpretado bien. O sea, es decir, yo quiero que el equipo juegue al estilo que todos hemos hablado y que queremos, pero hay que entender el juego. Y en esa jugada lo que requería era buscar a Borja y una segunda jugada que nos diera algo más. Creo que ahí nos hemos equivocado y luego solo el descanso. ¿Vale? Gracias.